darme al Espíritu Santo del Señor. Es ser dirigido por Él siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Padre. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en tu santa casa y escudriñarle tu palabra para hacernos mucho más fieles a tu a ellos, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, gracias por los hermanos que están escuchando y viviendo por las redes sociales, Señor. Que sea de gran bendición este estudio como han sido todos los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura a este último estudio bíblico. Vamos a darle lectura antifonal, porque, ¿verdad? Para no perder la costumbre, vamos a hacerle antifonalmente, y voy a estar explicando bastante sobre el transcurso de este profeta Malaquías. Vamos a leer en Malaquías capítulo 3, versículo 13, del 13 al 18, y después del 4, capítulo 2 y 3, versículo 2 y 3. Malaquías 3, 13, que está por las redes, su Biblia, en el libro de Malaquías, el último libro de los profetas menores. Capítulo 3, versículo 13 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, y aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y decidiréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a lo malo, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Malaquías, el último profeta que escribe antes de comenzar la nueva era o el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es uno de los profetas que entiendo que más habló también sobre el Mesías, el regreso del Mesías. Y en esos cuatro versículos o cuatro capítulos de Malaquías hay mucho peso sobre qué se refiere a lo que vamos a estudiar sobre la fidelidad que agrada a Dios. Primeramente, yo quiero hacer la pregunta y quienes puedan contestarla. ¿Cuál es la fidelidad que agrada a Dios? ¿Cuál es la fidelidad que agrada a Dios? Bueno, si nadie contesta, la vamos a contestar entonces. La fidelidad que agrada a Dios, yo la entiendo muy bien, y cada uno de nosotros debemos entender cuál es la fidelidad que agrada a Dios. Es cumplir primeramente ¿con qué? Con sus mandamientos, con lo que está escrito sobre Él. Él vino a darnos ejemplo de lo que Él quería que cada uno de sus discípulos y sus hijos, o los hijos de Dios, fueran, para que podéis ganar
el reino de los cielos. Entre la fidelidad que agrada a Dios, hay unas encomiendas materiales que tenemos que tener presentes, que escribe Malaquías también, que son el uso de los recursos que Dios nos pone en nuestras manos, que cada uno de nosotros debemos manejar de la mejor manera posible los recursos materiales que Dios nos ha puesto en mano. No solamente los materiales, sino me estoy dirigiendo que principalmente a los espirituales, que es sobre todo lo que más agrada a Dios, lo espiritual. Pero en lo material, vamos a ver aquí que hay cosas que a Dios le agradan mucho del creyente, del que es hijo de Dios, la verdad. Y eso repercute en lo que nos vamos a introducir aquí en este curso, la fidelidad que agrada a Dios. Primeramente, Malaquías, en sus primeros capítulos, vamos a decir, en el capítulo 3, vamos a decir, en el capítulo 3, versículo 1, y capítulo 3, versículo 2, el cual no está comprendido en nuestra lección, vamos a leerla, la voy a leer textualmente para darle una interpretación que debemos conocer sobre esto. Dice Malaquías en su Biblia, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire que, cómo comienza ese tercer versículo, quiero que lo comprendan y no se distraigan, porque ese primer versículo del capítulo 3 está hablando del primer advenimiento de Cristo Jesús a la tierra. Claro, lo dice. He aquí yo envío mi mensajero. Está hablando Zacarías proféticamente sobre el primer mensajero que va a abrir el paso. ¿A quién? Algo así. A Jesucristo. Amén. Callado. A Jesucristo, el Señor, el que viene. Eso es lo que está proclamando el profeta en ese primer versículo. El segundo versículo de ese mismo capítulo lo voy a leer para que entendamos otra perspectiva de Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ese segundo versículo da una transición o da un paso a unos siglos que todavía nosotros, siglo XXI, no hemos visto todavía, que es el segundo advenimiento de Jesús. Fíjense, en dos capítulos, uno seguido al otro, hay dos perspectivas hablando del Mesías en su primer advenimiento, ya sea en su primera venida a la tierra, y el segundo versículo habla de su segundo advenimiento a la tierra con poder y gloria. ¿Quién podrá soportar ese tiempo? Así que Malaquías en este capítulo, en esos dos versículos, está haciendo ya una referencia, primer y segundo advenimiento de Jesucristo. Y en el capítulo 4, que son solamente 6 versículos, vamos a ver entonces el advenimiento del día de Jehová, el advenimiento de Jesús en gloria, más detalladamente, que vendrás a la tierra. Él lo está profetizando, fíjese que todavía no ha pasado ese advenimiento, y él lo está profetizando como profetizó el primer advenimiento de Jesucristo, cuando vino a salvar a todo pecador y a morir en la cruz.
por cada uno de nosotros. Ahora, si en ese capítulo 3 está hablando también uno de los recursos más importantes que Jesucristo nos dio ejemplo en la tierra, uno de los recursos físicos, que no es solamente, digamos, ¿cómo lo podría yo resumir? Hacer los sacrificios que eran parte del templo, sino también valorizar el que verdaderamente de corazón aquellos que servían materialmente al templo eran bendecidos. ¿Con qué? Vamos a ver ya mismo. La fidelidad te agrada a Dios, la recompensa llegará. Bien. En el capítulo 4, comenzando los versículos, capítulo 3, versículo 6, vamos a contemplar algo que muchos ministros han hablado, y se ha hablado mucho, y algunas iglesias, entiendan bien, algunas iglesias, y lo he escuchado de hermanos de otras denominaciones que han dicho algo sobre este aspecto que vamos a resumir un poquito, porque el libro de Malaquías vamos a contemplar otras perspectivas que él da. Dice, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Mire cómo dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Israel o hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Está hablando Malaquías, por eso, o sea, Jehová es recto, Jehová es justicia, Jehová es bendecidor. Él no cambia por los siglos de los siglos. Le está hablando a la nación que él escoge para decirles: si ustedes se han portado mal, yo he sido bastante amoroso con ustedes para no consumirlos en su totalidad. Acordémonos que Jehová es justo juez, justo juicio. Él hizo de muchas catástrofes en el desierto, inclusive algo que a veces nosotros decimos que Moisés no merecía, que era el no morir en el desierto, y murió en el desierto por faltarle solamente una pequeña cosa, un pequeño detalle a Jehová. Pereció en el desierto. Pereció, no murió, pero Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Pero fíjense las consecuencias de el no ser fiel a Dios. Y los hijos de Coré, acordémonos que hay ángeles que se rebelaron contra los ministros de Dios, ya sea Aarón y Moisés. La tierra se abrió, o Jehová abrió la tierra para que miles de ellos, que la tierra se los tragara por desobedientes. Y así por el estilo, acordémonos de lo que pasó también en aquel valle cuando ellos pidieron maná y algunos de ellos por afrentados o codiciosos, que la misma es sinónimo, pues perecen por una plaga que Dios les envía. Porque cuando Dios dice hasta aquí es, hasta ahí es. Eso lo entiendo yo. Obediente, exactamente. Eso es todo, la obediencia es la fidelidad. Yo someterlo y obedecer, eso es lo que Dios gusta de nosotros. Porque en la antigüedad y en el nuevo pacto hacían más sacrificios que trataban de agradar a Dios en vez de hacer verdaderamente lo que agrada a Dios. Ellos entendían, como sacerdotes en el templo, que con hacer sacrificios y guardar ciertas cosas de la ley, pues ya estaban en acorde. Pero eso no era lo que quería Dios. Eso no era lo que quería Dios. Y Jesucristo lo vino a enseñar. Dice, seguimos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardéis. Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjese, aquí el pueblo, Jehová hablando a través del profeta, y el pueblo en una forma de sarcasmo, desafiando, con preguntas desafiantes, vamos a decir. A veces lo hacemos nosotros. Versículo 8, entra. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Entonces el pueblo siempre dice, ¿en qué te hemos robado? Como quien dice, nosotros no te hemos robado. Nunca, imposible. Nosotros guardamos la ley completa. Pero si lo dice la palabra del Señor, ¿y en qué te hemos robado? Y entonces dice Jehová, ¿en qué le han robado? ¿En qué le han robado a Jehová? Habla el profeta. O habla Jehová. ¿En qué? Primeramente, fíjese cómo habla, en nuestros diezmos y las ofrendas. Vuestros diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Todos los hijos de Israel, en cierto aspecto, le ha robado, dice el Señor, solamente por el aspecto de no contribuir al ministerio de los levitas, que era el dar el pan de vida, el pan espiritual, ¿a quién? A los hijos de Israel. Eso era lo que se proclamaba en el antiguo pacto, llevar los diezmos, llevar las ofrendas. Y para aquel entonces, diezmos y ofrenda no solamente constituía en dinero, constituía en qué? En sustento para los levitas, que eran innumerables, los sacerdotes, sustento para el uso diario o para el beneficio diario de ellos, pero ellos a su vez, fíjense, si recibían alguna compensación monetaria en el nuevo pacto, ellos a su vez tenían que diezmar de los diezmos. O sea que no nadie está exento de no diezmar, porque inclusive Jehová ha dicho que hay que diezmar de los diezmos. Si yo recibo, si yo soy un ministro y recibo diezmos, se supone que yo de mis diezmos de la congregación esté también diezmando. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A quién le estoy dando yo esas ofrendas y esos diezmos? Se las estoy dando a Jehová, pero Jehová está en el cielo, él no necesita eso. Aparentemente, lo que nos quiere decir la palabra del Señor en el antiguo y nuevo pacto, que esos diezmos y ofrendas siempre tienen que servir para el servicio de qué? De no solamente la comunidad creyente, sino de la comunidad circunvecina. ¿Verdad? Porque nosotros se supone que si hay alguna necesidad, pues también la suplamos. Si hay algún enfermo, la suplamos. Por eso es que la iglesia moderna del siglo XXI todavía está vigente, que los buenos cristianos, los buenos hijos de Dios, llamados hijos de Dios, estén ofrendando y diezmando. Porque dice que el que ofrenda y diezma serán bendecidos con gran abundancia. Por eso es que yo, hablando en mi perspectiva, que yo veo en muchas, vamos a decir, en muchos lugares, creyentes de Dios arrastrando los pies, como quien dice, no tengo para nada, no tengo y no tengo. Y aún aquellos cristianos que trabajan, están
con la soga en el cuello, porque lo deben todo, porque no saben administrar los bienes que Dios dice que es el dueño de qué. Entonces, si Dios es el dueño del oro y de la plata, quiere decir que todo lo que nosotros recibimos en oro y plata, ¿se la merece? Dios. Pero ¿qué pasa? Dios es tan grande y tan amoroso con su pueblo que Él solamente exige esto de esto que usted recibe. Usted recibe esto y es lo que quiere de usted. El material es esto. ¿Qué es esto? Esto es el 10% del 100. El 100%, el 10% del 100. Esto es clave. Yo he dado unos estudios de administración de mayordomía y siempre tengo que incluir el tema de ofrendas y diezmos, porque no es menos importante que esto aparezca o que esto aparece en las escrituras. No es menos importante para cada uno de los cristianos el diezmar y ofrendar. Claro está, yo le he dicho a mi pastora, y usted sabe que ella no remacha y no le da contra el martillo al clavo, o sea, sobre esto de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque quizás ella entiende, como yo entiendo, que esto no es obligado. Porque si usted se sienta obligado a sacar su dólar y echarlo aquí, ya eso no le agrada a Dios. El que usted se sienta obligado y con dolor, el decir que de 100 dólares que yo me gané en esta semana, sacar 10 dólares y echarlo aquí, ¿qué pasa? El Señor no se agrada con eso, porque usted lo está dando sin gana, sin querer ser, como dice la palabra, bendecidos. Porque miren, porque dice ahora el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Pruébenlo a que ustedes vean. Yo no tengo palabra en contra de esto. Si os abriere las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde y abunde y abunde. Y yo lo vivo en mi hogar, hermano. Yo lo estoy viviendo en mi hogar. Yo estoy hablando por mi persona, por nuestra familia, por nuestro núcleo familiar. Somos una casa que está bendecida por Dios financiera y económicamente. Yo lo puedo decir a voz abierta. No porque diezmo, ni no porque ofrendo, es porque trato de agradar a Dios de corazón con este recurso que Él nos pide. Que si yo del 100% le doy solamente el 10, porque el 100% como quiera es de Él también. ¿Verdad que sí? Amén. Y Él solamente lo que quiere es que usted sea un poquito fiel, 10%, 10 dólares de 100. Y usted pruébelo en esto, como dice la palabra, usted pruébelo, porque a mí yo creo que nos ha resultado. Nos ha resultado, hermano. Así que voy a dejar ya a un lado el tema del pago de los diezmos y la ofrenda, que fue un tema que Zacarías trajo Malaquías trajo antes de que él anunciase. ¿Quién? Aquel evangelista que dice que iba a traer al mensajero de Dios. ¿Y quién era? Al segundo Elías. El antiguo, nuevo pacto también le hablan como el Elías. Y ahora, el que iba a traer el camino para abrir. Iba a abrir el camino. Abriéndole el camino al que venía tras él, uh-huh. Que fue
Juan el Bautista. Habla primero del primer advenimiento, habla del segundo advenimiento, habla de las bendiciones que recibe el creyente cuando materialmente, no solamente espiritualmente, somos fieles, porque somos fieles espiritualmente, y si no somos fieles monetariamente o administrativamente, ¿cómo lo vamos a hacer espiritual? Si no somos fieles en lo que no vemos, ¿cómo vamos a ser fieles en lo que vemos? O viceversa. Ahora viene el tema de la diferencia entre el justo y el malo, el justo y el injusto, que es nuestro estudio de hoy. Malaquías 3:13. Dice, como habíamos leído, un juego de palabras del profeta con unas contestaciones sarcásticas que hace el pueblo, siempre como que una forma de refunfuñar. Miren, como dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Eso lo dice Jehová por boca del profeta. Entonces, Jehová mismo le pregunta a ellos, o ellos se preguntan, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Como quien dice, yo soy maldiciente, pero cuando voy frente a ti, digo, que yo te maldigo, ¿en qué yo te he blasfemado? Eso es lo que quiere decir esto. Un juego de palabras y contestaciones sarcásticas que hace el pueblo mismo. Habéis dicho, dice el pueblo, por demás es servir a Jehová. Lo hemos servido. Dice el pueblo que hemos servido. ¿Qué aprovecha entonces? ¿Qué aprovechamos nosotros que guardamos su ley y andemos afligiéndonos en ayuno, oración y esto, en presencia de Jehová de los ejércitos? Dice, ¿qué aprovecha esto? El pueblo dice, si hemos hecho todo, claro, sacrificio, 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 pero corazón, corazón, no hay ninguno. Sacrificios lo habían, pero corazón verdaderamente fiel a Dios no lo había, y por eso es que habla así el profeta en esos dos versículos del capítulo 3. Dice, esa segunda parte dice, perdón, decimos pues ahora, fíjense cómo dice ahora el pueblo, está hablando ahora, los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados. Nosotros vemos que el que no le sirve a Jehová, como quien dice, son más prósperos que nosotros, tienen más recursos que nosotros, son en cierta forma más bendecidos que nosotros, que ayunamos, que sacrificamos, que oramos, que esto y lo otro. Son más bendecidos que nosotros mismos, eso es lo que dice ese versículo. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, o sea, lo tientan con su maldad. ¿Y qué pasa? Y como que escapan de la justicia, como que escapan del juicio de Dios, que les sale todo bien, o sea, se comportan mal, hacen mal el secular, están mejor que nosotros. ¿Usted nos ha preguntado eso? Yo he oído a muchos cristianos que se refunfuñando. La diferencia es, sí se dice, gente que lo pregunta, pero el destino final es lo que marca la diferencia. Porque quizás vemos personas que no necesitan el Señor. Y este año, desde el año pasado, ha habido mucha gente en los seculares de Estados Unidos con mucho dinero, famoso, que se ha quitado la vida. Y uno dice, pero si es millonario, tiene todo. Sin embargo, la realidad es que en su persona no era feliz y se quitó la vida, siendo multimillonario, de qué le valió tener todo. Uh-huh. El destino final es que quizás nosotros pasamos pruebas, ¿verdad? Y situaciones, pero nos lleva a madurar, a crecer y acercarnos a la fidelidad de Dios, porque somos moldeados, pero esas personas no, esas personas quizás siguen,
Ok, sigue lo que tú quieras. Pero es una trampa de esa persona. Claro. O sea, el promedio del hombre secular, o del hombre que no le sirve a Dios, el promedio, el gran promedio, no voy a hablar ahora de los ricos que tienen aparentemente riqueza, pero están totalmente vacíos. Y usted lo ha visto, como dice el hermano, se suicidan, quitan la vida, están mal, no pueden salir a la calle, son infelices. Teniendo tanto dinero, son infelices. Ahora, el promedio, vamos a decir, la sociedad promedio, que gana el sustento para poder vivir, aquí hay unos más elevados, o sea, unos más elevados que unos menos elevados, pues usted lo ve, que no sirve a Dios, tienen buenos carros, tienen buenas casas, les va bien porque usted los oye lo más bien, usted los ve prosperando en cierta manera, los ve prósperos, inclusive, yo no necesito de Dios, y usted los ve como que supuestamente salen bien. Pero Cristo dio una enseñanza muy valiosa en eso, porque dijo: necio, esta noche viene a buscar tu alma. Suelta. Y uno ve esas situaciones, el cristiano que está como quien dice siempre en la rueda de abajo, uno lo ve y dice, pero dice, como decía el pueblo, son tentados, son soberbios, hacen impiedad y son prosperados. Eso yo lo he oído de cristiano, y yo también he podido ver mucha gente que no sirven a Dios. Eso no. Pero mucha gente que la vida ya hacen viajes, tienen buena fortuna, viven lo más bien, se ven felices. Mire. En una aparente felicidad. En una aparente felicidad. Yo tengo parientes muy cercanos que se dan una vida de. Y aparentemente, y uno dice, pero uno que le sirve a Jehová, fíjate, uno que tengo que trabajar, no puedo darme viajes porque no puedo hacer lo que ellos hacen. O sea, siendo prosperado, pero yo soy bendecido como quiera. Yo soy bendecido y soy agradecido por lo que Dios me da y por lo que Dios me ha puesto al frente todo el tiempo y lo que Dios me ha puesto para administrar. Ustedes, cada uno de nosotros, por más pequeño que esté, que sea en su casa, grandes y pequeños, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, por más que usted quiera, usted es un administrador de su bien. Usted, cada uno, es un administrador de su bien. Como es administrador de quién, de su vida, porque usted tendrá su papá, su mamá, su tío, su abuelo, su abuela, pero el administrador finalmente de ese niño, hasta que cumpla, digamos, 9 o 7 años, que tenga conciencia de lo que es el bien y el mal, lo administran sus padres, pero de un cierto modo en adelante, ellos tienen que ser enseñado desde esa edad, ¿a qué? A saber administrar sus bienes, porque ellos tienen bienes. ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuáles son los bienes de un pequeño? Desde que sale del vientre, vamos a decir, desde que sale del vientre de la madre, vamos. El primer bien que tiene es su vida. ¿Ah? Es la vida. El segundo bien, que mientras va creciendo, van adquiriendo juguetes, ropa, los pampers, esto, ellos van aprendiendo que eso tienen que saberlo administrar, porque los juguetes que usted le da a ese niño, a lo mejor se lo da hoy y lo rompe en 5 minutos, pero ya cuando vaya creciendo va a tener que aprender que cuando él recibe algo, yo no lo puedo romper inmediatamente, porque ¿qué? ¿De qué vale que yo
reciba a mis 61 años ahora un sueldo, vamos a decir, de, por decir un ejemplo, de $1,000 mensuales, y lo derroche. Viene. Y lo bote. ¿De qué vale que yo reciba un sueldo, como les dije, ya sea de lo que sea, de 100 pesos semanales, y esos 100 pesos, cuando yo los coja, derrochados completamente? No me dan ni para una hora, porque los cojo ahora y a la media hora están gastados. Que ni siquiera pago mis deudas. Los gasto porque, como tengo el pensamiento en que la semana que viene voy a cobrar otra vez, pues la semana que viene pago. Y digo, pues la semana que viene pago. Y así comenzamos. Y cuando venimos a ver, estamos, mira, y pago y pago y no pago. Pago la verde con la amarilla y la amarilla con la violeta. Eso se ve en todo nivel extracto social. El hombre tiene que comprender y saber administrar sus bienes, hermano. Yo he dado eso en clase. Eso es muy real. Y en cuanto al dinero es más fuerte. Porque cuando uno se acostumbra, cuando estaba apartado, yo trabajaba 7 días a la semana. Porque había la posibilidad y me ganaba a mí toda la delito semanal. Y lo explotaba a mitad de semana. Porque yo sabía que el próximo jueves tenía $1,000 más. Exacto, y uno se da la tendencia. Un círculo vicioso de que, como voy a ganarme $1,000, pues puedo gastar a rienda suelta. Porque la semana que viene tengo un cheque algo fijo. Que la mente te domina. Y claro, me trabajaba 7 días para poder hacer eso. Y no molestaba. Como es uno, ¿verdad? El servicio de querer tener el bolsillo lleno. Y fíjense, como les dije, que desde pequeño uno debe comprender. Como dice el hermano, dice usted, que uno se pone cobra hoy y se pone a pensar que para la semana que viene va a cobrar otra vez, pero uno no puede asegurarse porque, y si acaso suponer pasa algo, entonces es, no, aunque pasa, más decir, cuando las personas que cobran mensualmente, como más decir nosotros, mi esposo y yo, entonces no podemos asegurar, porque si el mes que viene no, ese cheque no llega o pasó algo, si está trabajando, no puede trabajar, entonces no es una cosa segura de que lo va a recibir. No es una cosa segura, que ese cheque está seguro. Pero uno se hace de la mente de que está seguro, como está trabajando, como quiera yo sé que la semana que viene estoy generando dinero, estoy ganando dinero, estoy trabajando por dinero, y la semana que viene voy a tener, y la semana que viene pago, y la semana que viene cobro, y la semana que viene pago, y cobro, y cobro, y cobro, pero no pago, y pago, y pago. Eso se da. Desde que le quería decir, como venía en el hilo, desde pequeño hay que enseñarle a los pequeñitos a saber administrar sus cosas para que cuando sea más grande, ellos sepan, entonces vayan aprendiendo como me enseñaron a mí desde que yo tengo uso razón de mi mente, desde que yo, no me acuerdo cuál era la edad que yo me acuerdo de mis sucesos. Quizás 12, 10 años, yo me acuerdo de que yo comencé ya a proteger mis cosas. Yo peleaba mucho con la que era hermana mía o con la que es hermana mía, que es menor que yo. Cuando yo estuve 5 años viviendo con mis padres en Estados Unidos, porque mis padres no me criaron todo el tiempo, fueron como 5 o 7 años que me criaron ellos. Y las cosas mías yo las tenía en un lugar y a mí no me gustaba que mi hermanita las tocara. Y era ella bastante averiguadita y me cogía las cosas y no solamente las cogía, sino que las rompía. Y eso a mí, yo era como 5 años mayor que, yo soy como 5 años mayor que mi hermana. Y ella me cogía las cosas y a mí no me gustaba eso. Pues quiere decir que yo tenía ya una dependencia, ¿de qué?
de saber administrar mis cosas. Y así ha sido a través de todos los años, de llegar hoy a los 61 años, que administre, gracias al Señor, que puedo administrar bien mis cosas para que yo tener en cada uno de los renglones una expensa. Para aquí emergencia, para aquí agua, para aquí casa, para aquí placeres, para aquí viaje, para aquí Joana, Ariane. Todo. O sea, eso es preparar presupuesto, ser un gran administrador. Bueno, se acabó la clase de administración. Entonces, los que tenían a Jehová hablaron. Fíjense, los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él. Juntando Jehová las cosas. Para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, que esas memorabilias Jehová las tiene apuntadas. Jehová tiene todo eso, pero Jehová es tan amoroso, Jehová es amor, que Él bendice y sigue bendiciendo a pesar de que usted, sea como sea, traiga o no traiga, lleve o no lleve, sacrifique o no sacrifique, haga o no haga, bendiga o no bendiga, siempre se va a comportar bien hasta el último día que Él venga sobre su reino y dice que va a juzgar a cada uno según su obra. Yo lo que tengo, yo lo tengo que tener claro, y el pueblo de Dios por lo menos tiene que tenerlo claro para que lo siga anunciando, porque eso es parte del evangelio, tener claro las cosas que Dios le agrada para que cuando venga el juicio final, y estamos siendo enjuiciados nosotros, el pueblo de Dios está siendo juiciado desde ya, desde que Cristo se fue al lado de su Padre en su trono, están escribiendo, créanlo o no, yo no lo veo, pero yo lo creo. Amén. Yo lo tengo que creer porque me lo dice la palabra, están escribiendo, y yo, el Espíritu Santo, nos tiene que redarguir cuando estamos adredes haciendo algo que es en contra de la palabra de Dios. Yo me doy cuenta porque el Espíritu Santo me está diciendo, pero, está haciendo algo mal. La voz que yo siento cuando Él me dice que estoy haciendo algo mal es porque estoy haciendo mal y tengo que corregirlo. ¿Entienden? Así que no le den pichón a la voz del Espíritu Santo, porque ese es el Cristo que está dentro de nosotros. Es el que nos ayuda, porque Cristo mismo lo dijo. Yo me voy, pero les voy a dejar a Jehová dentro de ustedes, a cada uno de ustedes, que es el Espíritu Santo. Ese es tercera parte de la Trinidad que Cristo dijo que nos iba a dejar. El Padre ya no está, el Hijo ya no está, pero el Espíritu Santo está. Así que, y serán para mí el versículo 17 del capítulo 3, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Ustedes ven, no lo dice Edward, lo dice la palabra, que en el día que Jehová actúe, van a ser especial tesoro, en el día que él actúe, y los va a perdonar, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El hombre que perdona a su hijo lo perdona, pero si hace algo mal, le tiene que azotar. Y yo no sé por qué el Estado, Departamento de la Familia, no me permite a mí castigar a mi hijo. Porque el castigo, no maltrato, el castigo es ley de Dios. Corrige a tu hijo desde que nace y serás. Y no serás avergonzado cuando él crezca. Eso lo dice la palabra de Dios. Escuchen, el clero, lo dice la palabra de Dios. Que el hijo
que el padre que quiere, que ama a su hijo, lo tiene que castigar, lo debe que castigar. Claro está, cuando hay imprudencia de parte de ese niño, porque no le vamos a permitir, yo no le permito a mi nieto, y mucho menos, o sea, a mis hijas que crecieron, yo no le permitía mala crianza en mi hogar, y mucho menos a mi nieto cuando va a mi hogar. No se lo permito, y él anda derechito porque sabe que hace como un año atrás la última pelita que le dio su abuelo le resultó de bien, porque ya no hace lo que él hacía, porque sabe que el abuelo lo va a reprender, no lo va a maltratar, lo reprende. Así que por eso hoy día, siglo XXI, hay tanta maldad con la juventud que crece, hermanos, porque no sabemos corregir a nuestros pequeñitos. La voz que habla en el desierto no es. Me salió del corazón. Bueno, como el hombre que ama a su, o perdona a su hijo, que decide. Todo es condicional, hermano. Jehová siempre ha sido un Dios de amor, pero tiene que ser bajo condiciones. Bajo condiciones, nosotros vivimos bajo condiciones, nosotros vivimos bajo las condiciones de un Estado, del Estado libre asociado que nos gobierna, que es gobernado el Estado libre por un gobierno superior que es los Estados Unidos. Nosotros tenemos que regirnos por las leyes del Estado. ¿Es o no es así? ¿La que sí? Pues tenemos nosotros que tener bien claro que cada uno de nosotros no nos gobernamos. Tenemos un gobierno superior a nosotros que nos gobierna. Y para mí es Dios. Y luego las leyes que Él puso y luego las leyes que el Estado ha puesto que las tengo que acatar, sean o no sean buenas. Por eso digo que bajo la democracia en la cual vive la nación norteamericana, que somos parte de, no somos una nación comunista ni socialista, somos una nación o somos un país democrático. Usted, yo no debía haber entrado en esto, usted tiene el derecho a escoger a sus líderes, ¿sí? Yo no debía haber entrado en esto. Yo tuve el derecho el domingo pasado de ir y escoger los líderes que van a gobernar a nosotros, que van a hacer unas leyes que nos pueden afectar o nos pueden beneficiar. Porque si usted no vota, hermano, no lo estoy diciendo para que usted se vea obligado en esto, porque si usted no vota, usted está a expensa de que venga Satanás y lo gobierne usted. O ven un mal gobierno, los gobiernos que le roban al país o a los pobres, que son los gobiernos comunistas y socialistas, pregúntenle a los gobiernos de Rusia, a los gobiernos de Cuba, a los gobiernos de Haití, a ver por qué hay tanta pobreza. Porque el gobierno se queda con todo y no baja a donde tiene que bajar la necesidad. Por eso es que tenemos la libertad y Jesucristo y los profetas mayores, Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel, eran nacionalistas en pro de su país. Máxime Isaías. Eran profetas, pero eran nacionalistas. Sentían en su corazón que debían, o sea, hacer algo porque el pueblo marchara bien. ¿Y cómo era que el pueblo podía marchar bien? Con buenos reyes. Porque cuando había malos reyes, el pueblo era pisoteado. Era o no era así. Y cuando había buenos reyes, el pueblo era bendecido. Qué simple es esto de la democracia. Hermano, si a usted no le gusta el tema, es democracia lo que estamos hablando. Gracias a que vivimos en un país libre, es que tenemos esa libertad de escoger a nuestros reyes. Porque primer rey de nosotros debe ser Dios Jehová. El segundo es el gobierno que estamos
bajo el país que vivimos. Y gracias a Dios por haberme puesto a mí como puertorriqueño americano. Amén. Se acabó el tema ese. Entonces, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Jehová va a discernir entre lo que es el justo y el malo, entre el que verdaderamente sirve a Dios y el que verdaderamente no le sirve. Porque todos dicen o todos decimos que le servimos a Dios. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios que no pasó. Y gracias a Dios que esto, usted lo oye, del ateo que se le zafa a veces. Gracias a Dios que no ocurrió. Del ateo, lo he escuchado. Del ateo que dice ser ateo, que no cree en Dios. A ver si usted le pregunta, ¿cómo se siente? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Pero está en el corazón eso, verdaderamente. Por eso es que dice que Jehová discernirá en que el que verdaderamente le sirve y el que no le sirve, porque todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son contados como los que sirven a Dios. Que han nacido de nuevo. Entendido por esa parte, ya vamos por la última parte. Tengo que leer algo de ese versículo 18 del expositor. Nos dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, se indica que la raza humana consta solamente de dos grupos, como decía ese versículo, entre los que le sirven y los que no le sirven. Dice, y que Dios no divide entre ricos y pobres, blancos y oscuros, intelectos e ignorantes, civilizados e incivilizados, sino entre aquellos que están a su derecha y los que están a su izquierda. Solamente hay dos grupos, entre los que sirven son ovejas y aquellos que son machos cabríos, entre los hijos de Dios y los hijos de, dicen, los hijos del diablo. Fuerte suena eso. No puedo decir hijo del diablo a todo el mundo, pero esa es la realidad. El que le sirve es hijo de Dios, dice la palabra, y el que no le sirve, pues hijo del otro. Sí, el Señor te lo dijo a los fariseos. Vosotros sois hijos de vuestro padre, como yo he dicho muchas veces en mi casa, la verdad duele, pero es dependiendo cómo usted la manifieste, en el tono que la manifieste y cómo usted se sienta que la va a manifestar. Porque yo, sinceramente, yo en cierta manera le puedo decir hijo del diablo a alguien y no se da cuenta. En otra manera le puedo decir hijo del diablo y me va a atacar porque le estoy diciendo la verdad, pero de una forma que no es agradable. Es la verdad. Y la verdad, como dice en un proverbio, la verdad duele. Y es hija de la verdad. ¿Qué es hija de la verdad? La palabra de Dios, Dios. Así que por eso es que nosotros nos hemos dado, o Dios nos ha dado un nuevo renacer para entender bien, primeramente entendernos nosotros mismos como seres humanos de la tierra, que caminamos sobre la tierra, que somos pecadores, que somos de carne y hueso, y que el pecado y la maldad ala, ¿verdad que ala? La maldad y el pecado ala. Y es bien tentador y es bien codicioso ese factor. Pero ¿qué pasa? Los que sirven genuinamente a Dios están dirigidos por un espíritu que le está redarguyendo, y aquellos que no, pues no le importa. Por lo tanto, el cristiano debe recordar que llegará un momento en que Dios recompensará con creces a sus hijos y que verdaderamente vale la pena, como decíamos ahorita el hermano también, que al final de los tiempos vendrá la recompensa. Como dice el poeta, ¿cómo es que dice el poeta? Nosotros debemos esperar con ansias esa recompensa.
yo la estoy esperando. Y por eso digo que yo ahora en los momentos en que vivo no le temo a la muerte, porque como decía Pablo decía, vamos a descifrarlo, a contextualizarlo, que no importa, me vaya de este mundo o no me vaya, estoy, que voy para dónde, sé para dónde voy. Sé para dónde voy. Pablo estaba demasiado de claro que sabía, no estaba ni sufriendo ni llorando cuando él sabía que lo iban, mira, a ejecutar. Porque a él lo iba a ejecutar y él sabía que iba a ser guillotinado, tan decapitado. Y eso no lo puso a llorar. Y eso no lo puso a decir, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo te he servido toda la vida, ¿por qué tú me dejas? No, pero yo lo que iba a decir que si uno hace algo, en algún momento uno hace algo malo, ¿cómo uno lo puede saber si eso lo está haciendo malo, sí o no? ¿De qué forma? A Dios, lo decíamos ahorita, el Espíritu Santo. Por eso, porque suponer, según yo, entonces yo nunca he hecho nada malo, porque me decía, a mí yo no he sentido que, me decir como que el Espíritu Santo me ha perseguido ni nada. Usted debe y nosotros, los que sabemos la palabra, conocemos de la palabra, sabemos cuándo verdaderamente estamos haciendo algo incorrecto. No es meramente que sea malo, es algo que incorrecto, que no soy yo el que decido del bien y el mal, que es el Espíritu Santo el que está decidiendo por mí. Mira, este varón, yo creo que eso está, este varón, usted le dijo algo ofensivo a esa persona, veía a ella. Usted no ha sentido eso, no ha escuchado eso. Cualquier cosita, por más inofensiva que parezca, hay una voz interior que le dice, oye, ve y pídale perdón, o ve a esto, o ve dale lo que él te prestó, devuélvele esto. Cualquier cosa que verdaderamente ataque contra aquellos principios principales de la palabra de Dios. No he sentido nada de eso. Que no ha sentido nada. Hermana, ¿en algún momento usted ha tenido que pedir perdón? Porque, hermana Evelyn, en algún momento tu mamá ha tenido que pedir perdón, ¿verdad que sí? Cuando ustedes le han tenido que decir a ella que ha hecho algo mal, no diga que no. No, ¿por qué? Porque sé que es malo. ¿Sabe? ¿Y por qué lo sabe? Porque usted ha vivido. ¿Dónde usted lo aprendió? Que sabe. Exacto. Que hablar malo es malo. Y con su hecho, en algún momento ha ofendido a alguien y se le ha dicho, eso no se hace, eso no se hace, pues hermana, pues perdón. Pero no podemos decir que nunca hemos hecho algo malo, porque realmente sí lo hemos hecho, porque si no hacemos a Dios mentiroso. Siempre hemos ofendido en algún momento con nuestro pensamiento, con nuestra mirada, con nuestra boca, con nuestros hechos, con tantas cosas como humanos que somos, ¿verdad? A veces a sabiendas, a veces ¿verdad? Cosas que se chispotean, como dicen, se nos escapan de nuestras manos. Pero no podemos decir que nunca hemos ofendido, porque en algún momento yo he ofendido a mi esposo, en algún momento yo he ofendido a mi hija, en algún momento, como no hace mucho con el vagón, yo ofendí a mis hermanos y el Espíritu Santo me redar... y el Espíritu Santo me redargulló en un momento. Y caí en tiempo, hermana, y tuve que pedir perdón, y hasta que yo me fui de allí después por el chat pidiendo perdón, porque yo todavía sentía que yo los había ofendido y que no era solamente con pedir perdón no era suficiente, ¿entiende? Así que hemos ofendido. Porque esta carne está siempre llamada a, como decimos siempre y dijo ahorita, está llamada a hacer lo malo. Así es. Esta carne está siempre llamada a hacer lo malo. Por eso es que nosotros estamos en un templo, estamos en una iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo para
vencer las tentaciones de la carne, para vencer grandes tentaciones, porque si no, todos nosotros fuéramos criminales, adictos, ladrones, etcétera, etcétera. Tuviésemos dioses, etcétera, etcétera, porque la carne ala hacia el mal. Estamos en un carapacho el cual desde el día en que Adán y Eva desobedecieron, cayeron en sí sabiendo ahora lo que Dios no quería que usted supiera. O que yo supiera, o que todos supiéramos. Ahora todos sabemos algo. Y cada cual tiene una opinión diferente, tiene una perspectiva diferente sobre lo que es cada cosa de lo que hacemos, o cada cosa de lo que hablamos, o cada cosa de lo que somos cristianos. Vamos a irnos al ámbito cristiano, de lo que somos cristianos. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva de lo que es ser cristiano. Para mí la perspectiva del yo ser cristiano es tratar de obedecer y agradar a Dios con esta fidelidad, para que cuando venga el día final, que yo lo entiendo que bien vendrá un día final, yo no tendré que ir a un castigo eterno, sino que voy a ir a una vida eterna, como Él lo quiso en el principio. Él no quiso que usted y yo supiéramos qué era el mal, porque cuando Él hizo con su mano a Eva o a Adán, Él le dio la sabiduría de todo lo que Él iba a hacer, era hecho para el bien, para el beneficio, para administrar la tierra, administrar la naturaleza, administrar todo lo que Dios le puso en las manos. Eso fue lo que hizo Dios. Y todo estaba dirigido a Adán y a Eva a que solamente supieran de bendiciones y bendiciones y bendiciones, y no supieran el mal, no supieran pecado, no supieran nada. Pero el día que Satanás lo engatusó, ahí caímos en lo que estamos. Cuando Dios le da la pertenencia de que coman de ese mal, porque no creó a Adán y Eva como uno de los dos, tenía lo que tienen los ángeles, lo que tenemos nosotros, que es un libre albedrío, de tomar una decisión. Por eso le dice, no comas de este árbol, todo lo demás te pertenece. Y él pues tenía ese libre albedrío de tomar la decisión de que yo no puedo tomar eso. Porque no son robots, ni siquiera que nosotros seamos robots tampoco, por eso los ángeles se rebelaron y otros no. Él estaba bien claro sobre lo que Dios le había puesto en sus manos. Él estaba clarísimo de todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Inclusive de cuando Eva, que lo engatusa a él, le dice, yo he comido este árbol y no he muerto. Mírame. Pero ya Eva tenía su malicia y Adán estaba todavía en su edad de inocencia, de no saber más que Dios lo que era el mal, solamente hacia el bien. Pero cuando vio que Eva no le pasó nada, que Eva quizá lo miraba con una... Ay, no, hermano, porque, no. Él vio que no hubo una muerte física, pero como usted decía, en lo espiritual sí hubo una muerte, lo que pasa es que pues ellos no habían experimentado nunca eso. Por eso ahora no dicen, no, tú estás muerta espiritual ahora. Ellos no habían experimentado eso, porque ellos estaban en lo ellos que no habían, querían. Ellos no nacieron. Exacto, ellos no habían nacido de nuevo, no se habían arrepentido, sino que ellos no eran muertos, es verdad, y también cayó. Ellos no sabían que era muerto primeramente, pero como vio a Eva, como Jehová le había dado inteligencia a Adán de decirle, si tú comes de ese árbol, algo te va a pasar. Y lo que le dijo que ese árbol le va a pasar era que vas a morir. Y eso morir, eso tiene que ser algo bien grande. Pues Adán tuvo rectitud. Si él se hubiera quedado solo en el Edén, no, quizás no hubiera pasado. Lo dije en pensado. No hubiera sobrevivido, hermano, porque nosotros somos las flores. Nosotros no
y volviendo un poquito atrás al temor. En el pueblo Fajardo había un sitio que había una casa que hacía brujería. Yo estaría como esta nena. Yo pasé, como yo me crié en la iglesia, pues yo pasé por allí, me di un temblor, ni una cosa, ni un temor, que hasta el sol de hoy no me ha pasado mal. Ajá. Y ya esa casa no existe. Pero aquella calle, ya no puse una cruz y no he vuelto a pasar mal. Ni paso mal. Amén. Porque siento como, un temor, una cosa. Uh-huh. Bueno. Vamos a los últimos dos versículos de nuestro tema. Dice, vamos al capítulo 4, el último capítulo del libro de Malaquías, del libro del Antiguo Testamento. Vamos a esos primeros versículos y dice, el versículo 2. Voy a leer el versículo 1 primeramente, que está hablando sobre lo que le indiqué, el advenimiento de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, fíjese ahora cómo está agemachando la verdad de las verdades, Zacarías al pueblo, que dice, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, ceniza. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo ha dicho. O sea que lo ha dicho y lo reitera y lo sigue diciendo. Ni no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de... Estos versículos son demasiado, demasiado de importante para expresarle verdaderamente la fidelidad. La fidelidad que agrada a Dios. Mas vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como que becerritos de la manada, hollaréis a los malos, serán quemados, los cuales serán cedidos planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, le está dando un recuerdo de aquellas ordenanzas y leyes. Las ordenanzas son las que les dio para el bien sobrevivencia del pueblo de Israel, y las leyes para que sobrevivan a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y dice... He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando en una perspectiva de lo que fue el mensajero Juan el Bautista y lo que serán todos los mensajeros a través de los siglos, como lo han sido hombres que han hablado en pro de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Esto es una verdad, no es una falacia. Muchos que lo creen que es una palabra. Por eso es que muchos, cuando venga el Señor, no van a decir que fue la iglesia que se fue o que el Señor se llevó la iglesia, sino que lo que se van a decir, como decía Baña en estos días, que entonces van a decir que fue porque no llegó. Así que tenemos que escuchar a los Elías de los tiempos modernos, porque el día de Jehová grande y terrible vendrá, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, dice Jehová, y hiera la tierra con maldición. De hecho, la tierra está maldita. Desde la desobediencia, desde que Satanás adquirió el poder de la tierra, pero Jesucristo lo venció. Y nosotros, a pesar de que hemos leído eso y sabemos que Cristo lo venció, no estamos seguros de que verdaderamente somos vencedores. Somos más que vencedores, dice la palabra. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Tenemos que tener bien claro que sí, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a ver en una ciudad
celestial en una ciudad tan hermosa que no va a haber ni más dolor, ni más enfermedad, ni más pago de carro, ni más pago de casa, ni más pago de préstamo, ni más soledad, ni más angustia, ni más depresión, ni más COVID, nada. Uno, si la persona tiene como yo y muchas personas, no tiene que estar tomando pastillas y pastillas y pastillas para poder mantenerse en pie, como lo digo por mí. Nada de eso. Por eso, el que yo muera hoy o mañana de una enfermedad o de un cáncer o de lo que sea, gloria a Dios, porque tendré en mi alma el secreto de lo que la palabra me ha profetizado y me ha prometido, de que algún día me levantaré y estaré delante de Dios. Algún día me levantaré y estaré delante de aquel que me prometió. Esos están esperando a aquellos grandes hombres como lo fueron Jeremías, Daniel, Ezequiel, Juan, el Bautista, Juan Apóstol, los apóstoles, David. Toda esa gente que nunca pudieron ver el Mesías, los que vieron el Mesías, están en la esperanza, como Pablo cuando dijo, yo estoy para ser sacrificado, hermano Timoteo, guárdate tú, te aconsejo que busques verdaderamente esa armonía espiritual para que cuando te toque a ti saber que vas a partir de este mundo, sepas que hay un mundo mejor esperándote. Así que dice Jesús en general, si todo lo que estudiamos recorriendo las páginas de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no motiva a usted, al alumno, al discípulo, a la consagración, esto es, vivir una vida santa, a la obediencia y al servicio, entonces no se lograrán los objetivos de los estudios que tuvimos de todo este Antiguo Testamento. No se logran los objetivos del estudio. No participamos de los estudios simplemente para adquirir información. Yo no estoy participando y yo no estoy hablando para que usted sepa más o para que yo sepa más que usted o usted sepa más que nosotros sobre la palabra de Dios, que sepa más de la Biblia, porque ahora mismo usted me cita un versículo y yo no sé dónde está, pero yo sé que está. Para adquirir información y de esa manera saber más. No, tanto la Biblia como la teología son prácticas. Pero tenemos que llevarlo al ámbito espiritual. La Biblia no es un libro de historias bonitas que hay que aprender por el mero hecho de la información. Tener información y saber. Es como a Nicodemo. Señor, yo todo lo he hecho. Yo he llevado toda la ley. Siempre hay algo que Dios te va a encontrar que está fallando. ¿Verdad? No se le encontró a Nicodemo. Nicodemo dice, y Jesús no le dijo, es verdad, Nicodemo, tú no has fallado en nada de la ley. Pero una cosa, hermano, era un codicioso, era un enmayado con los chavos. El contenido de la Biblia necesariamente lleva a la acción. El salmista escribió, cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. No es suficiente cantar, debe ir acompañado del servicio. Hoy nosotros cantamos y renunciamos, pero ¿dónde está el alma de nuestro corazón? Mañana tengo que trabajar, mañana voy a hacer esto. Voy a salir, cuando salga voy a comer. Tenemos donde el corazón, donde no lo debemos tener. Me incluyo porque eso es así. La carne es mala, Dios mío. Bíblicamente es imposible que alguien que conozca bien a Dios, le ame y le honre, no le sirva. Los 16 profetas del Antiguo Testamento llamaron a todas sus generaciones a lo que hoy día llamamos nosotros que vamos a la calle a evangelizar, ¿a qué? Al arrepentimiento.
cuatro mayores y los doce menores, fueron a través de toda la nación a proclamar arrepentimiento, cambiar sus caminos y volverse a Jehová. Malaquías fue el último, hasta que Juan el Bautista llegó al panorama, quien advierte nuevamente al arrepentimiento. Jehová hizo que la nación de Israel no escuchara más un profeta, más la palabra. Y decían, como decía el... vendrán días que tendrán hambre y sed, ¿no de qué? De pan y de agua. Fueron esos 400 y pico de días. Los profetizó, ¿quién? Yo. Vendrá. Bueno. El libro de Joel, Amos. Exacto. Vendrán días que habrá sed y hambre. Y fueron esos 400 que no hubo. Y pasaron muchísimas cosas con la nación de Israel. Muchísimas cosas interesantes. Están plasmadas en las... Amos 8:11. Ajá. Okay. Están plasmadas en los libros de historia. De todo lo que pasó entre que Malaquías dejó de profetizar hasta que llega Juan el Bautista y profetiza y abre el camino al Mesías o aquel hombre que venía a la tierra, que se llamaba Cristo, Jehová con nosotros.